El señor Johnny Torres explica cómo recibió las heridas cortopunzantes que casi le cuestan la vida por parte de un reo mientras estaba detenido en una celda del cuartel de la policía en San Francisco de Macorís. ¿Cómo fue que le dieron? Un compañero mío ya de Reynoso y otro preso aquí se pusieron a pelear ahí. Yo iba a esa Italia y el preso de aquí me dio la puñalada de Macorís con una, no sé si era una corta pluma. ¿Sí? ¿Usted estaba preso? Yo estoy preso por redado, viejo. Me agarraron a las 6, aquí ilegal me agarraron. ¿Dónde te agarraron? Allá en Arenosa, a las 6 comiéndome una llarona, una cafetería. Fue ese hombre, no me hacen ese daño. ¿Fue adentro de la puerta de cuartel de aquí que le dieron la puñalada? Sí, fue aquí dentro, sí. ¿Usted lo reconoce, esa persona? Sí, señor, sí lo veo, sí. El hecho se produjo en horas de la noche del pasado domingo. Torres se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad. NTN, Arismendi la Antigua.